Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable, como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado alerta de la posibilidad de un incremento de contagios en zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal, debido a la intensa movilidad que provocó esa contingencia. A continuación, el parte médico de este martes 23 de junio. Hoy se detectaron 80 nuevos contagios de coronavirus. Debido a una actualización atribuible a la plataforma federal que lleva el registro nacional, hoy se reportan también 80 casos más del IMSS, que se tratan de casos rezagados en su registro en las últimas 72 horas por parte de la plataforma federal. Con este acumulado, son 160 nuevos casos los que se reportan hoy, 53 en Mérida, 22 en Valladolid, 13 en Tizimín, 9 en Humán, 7 en Temozón, 6 en Chemash y Motul, 5 en Canacín, 4 foráneos, 3 en Peto y Tecash, 2 en Acanqué, Calotmul, Concal, Junucmá, Progreso, Seyé, Ticul y Tishpehuan, y 1 en Buxots, Cacalchen, Xixuluc Pueblo, Semul, Espita, Poctún, Cantunil, Maní, Zacalum, Samajil, Teabo y Tecó. En total, ya son 3.351 casos positivos, 28 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 5 fallecimientos. Hombre de 31 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedente médico de obesidad. El paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Hombre de 66 años de Humán, con antecedente de hipertensión. Sus contactos no reportan síntomas. Hombre de 72 años de Tecash, sin antecedente de enfermedades. Convivía con 5 contactos, los cuales se reportan sin síntomas. Hombre de 81 años de edad de Mérida, con hipertensión y diabetes. Vivía con una persona que no presenta síntomas. Mujer de 84 años de Aquil, sin antecedentes de enfermedades. Vivía con 5 personas, ninguna presenta síntomas. En total, son 384 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 3.351 casos confirmados, 2.476 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar.
276 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 215 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años. Este es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.